Preocupación y angustia se vive en el barrio Las Mercedes. El día de ayer se notificó sobre una noticia que tiene en alerta a todos los habitantes de este sector. Se conoció del asesinato de un joven de 20 años quien estaba en compañía de un hombre del que se presume es el principal sospechoso. Sí, desafortunadamente tuvimos un hecho de sangre en el barrio Las Mercedes, una persona de 20 años quien iba en compañía de un sujeto quien fue quien lo agredió con un arma de fuego, propinándole un disparo de arma de fuego en la cabeza. Las autoridades de policía ya cuentan con la respectiva investigación en compañía de otros profesionales conocedores de ley y en busca de justicia para este sangriento hecho. En este momento las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante están desplegando un plan candado. Igualmente personal de la SIJIN y la CIPOL están en la ubicación de videocámaras del sector para lograr tener características del sujeto que cometió el hecho. Cabe resaltar que la imagen de este sujeto, de quien es el primer sospechoso, ya reposa en manos de las autoridades competentes, en el que ellos no descansan para hacer cumplir sus leyes y que estos casos se minimicen en el puerto petrolero.